que la... Bien, creo que ya quedó... Oh, bueno, no. Ay, disculpen, amigos. Ahora sí, bienvenidos a una nueva reseña. No se ha querido poner de pie este Capitán América, Steve Rogers. Pero, pues, en primer lugar, los saludo. Muchas gracias por ver. Entrar en este video. Bien, esta figura es la del Capitán América, Steve Rogers. Que para eso existen dos versiones de esta figura. Que una es la de Marvel Universe y otra es la de Marvel Infinite Series. Creo que hasta donde se puede observar no hay una variante entre las dos figuras. Pero yo alcanzo a ver que la de Marvel Universe, esa figura es... Su color es un poco más oscuro que la de Infinite Series. La de Infinite Series es un tono más claro, vaya. Entonces yo digo que esta figura es la de Infinite Series. Bueno, a pesar de que ya es usada, pero hasta donde sé creo que es la misma figura. Ustedes si tienen las dos, pues ahí échenme un comentario y díganme pues, si pueden ver alguna diferencia entre las dos. Pero bien, pues vean, esta es la figura. Como accesorios trae un escudo, pero este no es su escudo. Este escudo es de una figura del Capitán América Steve Rogers, pero de la película de El Soldado del Invierno. Ajá, ese es ese escudo. Lo normal es que traiga el escudo pues rojo, vaya. Pero me gustó más este. Y ahora bien, igual trae una pues metralleta, que tampoco no es esta, pero les dejaré la imagen de cuál es. Este... No sea un subfusil de asalto, pero bueno. Vean. Ajá, esas son todas las accesorios que trae. Y la verdad, la, amigos, la figura está increíble. Como lo que pasó, vean. Para mí, estas dos figuras creo que deberían ser de las mejores. Porque se complementan muy bien. Ah, bien, vean el detalle. La figura es en un plástico color como que azul. Pero con tonos negros oscuros. De ahí todo lo demás es un pintado. Todo esto es un pintado. Igual, obvio, los cinturones pues se hacen un plástico color café. Pero de ahí las hebillas, todo esto es en un pintado. Vean, igual la cabeza está muy bien pintada. Esta cabeza es muy... Pues la han reutilizado mucho para el Doctor Doom de la San Diego Comic Con. Que hasta ahorita es la única que se me viene a la mente. Pero si encuentro otra, pues ahí les dejo las imágenes. Igual vean sus manos y sus guantes, vean. Se ve muy bien la figura. Articulación. Tiene 360 grados en la cabeza. Gira 300. Ajá. Y la puedes llevar hasta acá y hasta acá abajo. 360 grados en los brazos, vaya. Los gira por completo. Y un punto de articulación en el codo. Y también un punto de articulación en la muñeca. La gira 360 grados. De ahí tiene articulación debajo del pecho. Vean, gira 360 grados. Y también tiene articulación en la cintura. Vean, vaya. Se me sorprende. Tiene articulación en la pierna. Eleva hasta acá. Y hasta atrás. Esto es lo que tiene. Ajá, ajá. Y doble punto de articulación en la rodilla, vean, así y así. Ajá. Y sí tiene un punto de articulación en el pie, vean, como que sí lo llega a pues a girar, pero por lo mismo aquí de su pues espinillera no la alcanza a notar toda, pero creo que eso es lo de menos. La figura tiene muy buena articulación, de las mejores que he visto en pues en muchas figuras, vaya. Y vamos a medirle igual. Vean. Mide los 9.5 centímetros. Una figura pues con una buena estatura. Vamos a compararla con el Capitán América de Civil War. Y vean. Las dos llegan a estar casi al mismo par. al mismo par, perdón. Puntos malos puesto. La verdad no tiene ningún defecto para mí. Es una figura pues podría llegarse casi a la... Casi podría llamarse como una figura perfecta. Y creo que sí es de las mejores. Y es súper recomendable. Creo que todos, para todos, este Capitán América es el capitán definitivo. Que tiene que estar en sus colecciones sí o sí.
Y pues ahí está. Difícil conseguir esta figura. Pues no es tan complicada y para eso tampoco no es tan cara. Ah, miren, se me olvidó decirles que también tiene articulación debajo aquí en la pantorrilla. Vean, wow. Sí me sorprende, creo que sí. A esta figura le daría un buen 9 o ya rayando al 10. Bien, no es nada complicado conseguir esta figura. La puedes encontrar muy bien, la verdad. Esa línea se distribuyó muy bien aquí en México. Y yo diría que está en un aproximado de unos 200 a 300 pesos así suelta. En caja está entre los 300 a 350. Unos 15 a 20 dólares en caja aproximadamente. Pero la verdad creo que sí vale mucho la pena. Bien amigos, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver este video. Sí les recomiendo esta figura. La verdad, consígansela. Es súper, súper querida por todos. Les envío un saludo amigos, muchas gracias por ver este video, esta revisión, síganse suscribiendo, eso es todo de mi parte y nos vemos en los próximos videos.